Muy buenas noches, bienvenidos a los cursos en línea organizados por la CINSAE. Damos las gracias a nuestro titular, al doctor Gustavo Reyes Terán. En esta ocasión iniciamos una nueva fase en los cursos en línea. Nos enfocamos en esta ocasión en el compromiso a un órgano vital, corazón y COVID. La enfermedad COVID-19, caracterizada por hiperinflamación, por una tormenta de citocinas, por un aumento de biomarcadores importante, una elevación asociada a daño cardíaco. Está presente de 20 al 30% de los casos hospitalizados y contribuyendo hasta en 40% de los decesos. Es el motivo por el cual decidimos tocar la puerta del Instituto Nacional de Cardiología y el día de hoy contamos con la participación del doctor Gustavo Rojas Velasco, médico adscrito de la Unidad de Terapia Intensiva Cardiovascular del Instituto. Muchas gracias. Buenas noches, doctor Gustavo. Muchas gracias. Muchas gracias por la presentación. Vamos a empezar la ponencia. Lo primero es comentarles que desde que se anunció el incremento de la incidencia de infección por coronavirus hace 5 meses, toda la atención se había centrado sobre la afectación pulmonar. Evidentemente, el pulmón es de los órganos con mayor daño que presentan de los pacientes con infección por SARS-CoV-2. La siguiente pregunta es, ¿tenemos clara la afectación de pulmones en pacientes infectados por coronavirus? ¿Qué tanto se afecta el corazón en este grupo de pacientes? Se han descrito ya múltiples vías de afectación cardíaca, múltiples formas en que el coronavirus puede dañar la función ventricular. Se están postulando alteraciones de función simpática, alteraciones de función endotelial, daño directo miocárdico, la hipoxia severa que está asociado al daño pulmonar, y que esto puede manifestarse como alteraciones de función cardíaca, falla cardíaca sistólica, alteraciones del ritmo que estuvieron mucho más asociados al uso de ciertos fármacos o a isquemia miocárdica. En general, lo que sabemos que es que cuando más hipótesis tenemos, menos clara tenemos la causa del daño miocárdico asociado a la infección por coronavirus. En general vamos a tocar varios puntos en forma breve, la enfermedad cardiovascular y el coronavirus, qué pasa con la elevación de troponinas en este grupo de pacientes, hay o no incremento en los síndromes coronarios agudos en los pacientes con la enfermedad por COVID, puede haber afección directa al corazón, sí o no, o necesariamente siempre es primero el pulmón y luego el corazón, qué tanto nos da miocarditis el coronavirus y el riesgo de pacientes trasplantados cardíacos. Vean ustedes, la primera pregunta es, tenemos una pandemia de enfermedad por coronavirus y en México y en Latinoamérica y en el mundo tenemos también un incremento muy importante de enfermedad cardiovascular asociado a diabetes, a hipertensión, a dislipidemia. Este antecedente es relevante, es decir, el hecho de tener enfermedad cardiovascular predispone a infección por coronavirus o empeora el pronóstico de los pacientes infectados por coronavirus. Esta publicación acaba de salir y trata de responder lo que les estoy comentando. La enfermedad cardiovascular, los fármacos y la mortalidad asociada a coronavirus. ¿Cómo afecta el antecedente de enfermedad cardiovascular a los pacientes infectados por SARS-CoV-2? Vean ustedes estas gráficas. Primero, la N que ellos presentan son casi 9.000 pacientes. Una mortalidad relativamente baja, más o menos 5%. De las características de los pacientes, vean ustedes, son pacientes relativamente jóvenes, pacientes entre 40 y 50 años. Eso refleja lo que estamos viendo en México. Nosotros esperábamos una alta incidencia de enfermos de 70 años, de 80 años, y la verdad es que los hospitales están llenos de pacientes jóvenes, 40, 50, 60 años. En esta publicación subrayo que la representación de los hispanos es muy bajita, tal vez de las menores, 6%.
mucho más abajo, obviamente, que la población blanca o la población de color. ¿Qué es lo que ellos encontraron? En el análisis que hicieron de casi 9,000 pacientes, ponderaron esto: mortalidad asociada, sí o no, asociada a estos antecedentes, enfermedad coronaria, falla cardíaca, arritmia, EPOC y tabaquismo. Vean ustedes, si el paciente con coronavirus o infección por coronavirus tenía antecedente de enfermedad coronaria, se duplica la mortalidad comparado con los que no tienen este antecedente. Si tiene antecedente de falla cardíaca, la mortalidad se triplica comparado con los otros grupos. En el contexto de arritmias es el doble, de EPOC casi es el triple y el tabaquismo es el doble. Por lo tanto, es claro que el antecedente de enfermedad cardiovascular en alguna de estas variables sí influye en el pronóstico del paciente con infección por coronavirus y empeora el pronóstico independientemente de que sea una persona joven, el pronóstico no es bueno. En la parte de abajo, cuando hacen el análisis multivariado para determinar si el peso de estos antecedentes se mantenía, la respuesta fue sí. Los pacientes de más de 65 años claramente tienen una tendencia a aumentar el riesgo de complicación por enfermedad de coronavirus, la enfermedad coronaria, la falla cardíaca, las arritmias, el EPOC y el tabaquismo claramente incrementan el riesgo de una evolución desfavorable en el paciente con infección por SARS-CoV-2. Y aquí algo interesante fue esto. Primero, el sexo femenino parece que es protector. Lo cierto es que vemos en las series de casos, en general son más hombres que mujeres y parece que a las mujeres les va menos mal. Dos, una pregunta recurrente era ¿qué carajos pasa con el uso de IECA y ARA2? ¿Se los damos, se los quitamos? ¿Qué pasa? Y vean ustedes, lo que ellos encontraron es que fue una relación favorable. Los pacientes que tienen antecedentes de ingesta de IECA y estatinas aparece como un factor protector, no siendo tan claro para el uso de ARA2. El punto importante aquí es esto. Este es un antecedente, es decir, los pacientes que ya tomaban ARA, IECA o estatinas aparece como un factor protector, pero no como un factor terapéutico. Es decir, este estudio no apoya que les iniciemos IECA y estatinas a los pacientes, solo que si esos pacientes ya lo tomaban, no se suspenda porque parece que de hecho no los pone en riesgo, que incluso puede ser protector. La conclusión de este estudio es que hay una clara correlación entre la presencia de enfermedad cardiovascular y el incremento de riesgo de muerte en pacientes por COVID-19. Y ellos concluyen también que el antecedente del uso de IECA y de estatinas parece tener un efecto protector en este grupo de pacientes. La siguiente pregunta es, ¿cuál es el significado de la elevación de las troponinas en pacientes con COVID? Todo mundo asociamos a la troponina al daño cardíaco, al infarto del miocardio. Al inicio del uso de esta estrategia de diagnóstico, parecía muy prometedora, que la elevación era una condición sine qua non de daño miocárdico, pero hoy sabemos que hay muchas causas de elevación de troponina. En las series de Wuhan reportaron elevaciones de troponinas en diferentes rangos que iban del 12 casi en el 30%. Se presentaba más en pacientes añosos, pacientes con más comorbilidades, y sí, ciertamente, esta elevación se asociaba a mayor mortalidad. Esto es muy importante. Las causas de elevación de troponinas no cardíacas. En este contexto, hay que recordar que la sepsis eleva las troponinas, la embolia pulmonar eleva troponinas, la falla cardíaca, el accidente cerebrovascular, la disección de aorta, el estado de choque, el SDRA severo, el tacotsubo, la falla renal es una causa bien frecuente de elevación de troponinas. Incluso en personas sanas, los maratonistas con ejercicio extenuante, hasta el 80% se logra detectar elevación de troponina de alta sensibilidad. Por lo tanto, hay que ser juiciosos en el análisis de la elevación de troponinas en pacientes con coronavirus. Porque ustedes vean, pueden tener cualquiera de estas. El paciente con coronavirus puede estar séptico, puede tener un embolismo pulmonar, puede desarrollar falla cardíaca, estado de choque, obvio SDRA, falla renal, etc. Entonces hay una situación multifactorial que puede explicar la elevación de troponinas independiente del daño cardíaco per se. En esta gráfica pueden ver en la parte de abajo, incluso en pacientes sanos o en personas sanas,
puede detectarse elevación de troponina de alta sensibilidad, y el ejemplo típico son los maratonistas. En ellos la mayoría tiene algún grado de elevación y el nivel se va incrementando de acuerdo a la patología. El paciente con hipertrofia ventricular izquierda, falla cardíaca crónica, la tiene positiva alta. Si tiene una hemorragia subaracnoidea, falla renal o miocarditis, también es positiva, pero un nivel mucho mayor. Un embolismo pulmonar, un estado de choque lo incrementa mucho más. Creo que esto puede caber perfectamente del paciente con infección por coronavirus. Cualquiera de estas causas nos pueden dar una elevación de la troponina sin que necesariamente sea por isquemia cardíaca. Obviamente, en cualquier paciente, cuanto la elevación sea mucho más importante, ahí sí tienes que sospechar de un infarto por una obstrucción de coronaria epicárdica. Si las elevaciones no son tan significativas, siempre hay que pensar en las causas no cardíacas de elevación de troponina. Las series de Kuhn definieron daño miocárdico. Daño miocárdico entendiendo únicamente el nivel o la elevación de la troponina. Sin distinguir que hubiera otras causas, dijeron, pues, si está alta es daño miocárdico, y de esta forma ellos encontraron porcentajes diversos, 7%. En algunas series de los mismos reportes de Wuhan, había elevación de troponinas hasta el 12% en pacientes sin antecedentes de enfermedad cardiovascular. Eso es importante. Probablemente estuviera asociado a otras circunstancias, daño pulmonar o daño renal. Lo que es un hecho, independientemente del origen de la troponina, es que se asocia a mal pronóstico. Los pacientes que tienen elevación de troponina, 42% no sobreviven, comparado con un 1% que las elevan y sí sobreviven. Entonces, es claro que si tienes un paciente con infección por coronavirus, independientemente de la causa o del origen de la troponina, es un marcador de mal pronóstico. En este análisis es, ¿cuáles son los mecanismos por los cuales un paciente con enfermedad por coronavirus eleva las troponinas? Y vean ustedes algo interesante. Ellos proponen por lo menos tres vías que explicaran esto. Primero, mucho asociado a la infección viral, mucho asociado al efecto inflamatorio, a la liberación de citocinas. Y ellos dicen, hay tres vías probables. Uno, incremento en el estrés oxidativo. Dos, inestabilidad de placa, disfunción endotelial y daño inmunomediado. En la parte de arriba del estrés oxidativo hablan del criterio de la microangiopatía. Ellos dicen, ¿por qué elevamos troponinas? Varias causas, pero probablemente esta microangiopatía asociada a estrés oxidativo provoca defectos segmentarios de perfusión. Y esto explica las alteraciones de función ventricular y explica la elevación de la troponina. Puede estar también asociado a vasoespasmo. Puede estar asociado a incremento de la permeabilidad vascular. Y vean qué interesante, mecanismos asociados a vasculitis. Y entonces de inmediato nos viene a la mente a todos el reporte de incremento de síndrome de Kawasaki en población pediátrica asociada a coronavirus. Estamos hablando del mismo contexto de daño, pero con diferentes manifestaciones. Probablemente estos niños con Kawasaki, con una manifestación de vasculitis, puedan tener elevación de troponinas por daño microangiopático y no estrictamente por un síndrome coronario agudo. El otro, que es el que uno esperaría, es la inestabilidad de placa, la disfunción endotelial y la ruptura, erosión o fractura de la placa inestable y la obstrucción de la coronaria epicárdica y la presentación de un infarto habitual, ¿no? Elevación del ST y demás. Esa es una vía, pero probablemente sea la menos frecuente. Y la otra es esta, que es la que llaman de daño inmunomediado, la miocarditis asociada a la infección por coronavirus. Aquí lo interesante, vean ustedes en la parte baja, dice, no tenemos evidencia histológica hasta el momento. Esto es tan rápido que ya hay publicaciones que sí demuestran la afección histológica asociada a coronavirus. Y entonces, en esta parte, tenemos tres potenciales vías de alteración miocárdica que explican la elevación de las troponinas. En las series de Wuhan dicen lo mismo, la elevación de troponina de alta sensibilidad se asocia claramente a un incremento del riesgo de mortalidad. Los pacientes que no la elevan tienen más chance de sobrevivir comparados con los que tienen elevaciones significativas. Y ellos pueden ver qué es lo que hacemos todos los días en los pacientes con coronavirus. Si empezamos a ver una clara tendencia de la elevación de este marcador, eso es mal pronóstico. Porque puede ser sí cardíaco, pero igual también puede estar haciendo ya falla renal, o está progresando el SDRA.
Lo cierto es que este marcador nos dice que el paciente puede tener una evolución desfavorable. Entonces, de acuerdo a la definición de Guhan, hay un incremento en la lesión miocárdica por elevación de troponinas en general, pero lo importante es que parece que no se incrementa la incidencia de síndromes isquémicos coronarios agudos. Es más bien multifactorial. Me parece que es poco probable que el SARS-CoV-2 se asocie a una obstrucción coronaria epicárdica. Son otros mecanismos, no como lo que uno esperaría de un infarto con elevación. Las series reportan esto. Tienes elevación de troponina, tu mortalidad puede ser hasta del 50% comparado con un 4% en las que no tienen elevación. Otras series hasta casi el 60% comparado con un 9%. Entonces no hay duda, es un marcador de riesgo. Probablemente la elevación es de origen multifactorial y se asocia esta elevación de troponinas a otros marcadores. Se eleva troponina, también se eleva la PCR y también se eleva el NT-proBNP. Hay una asociación, pero ojo, esto no sustituye una medición por otra. No puedo medir PCR y dar por hecho que se elevó la troponina. Siempre es una combinación en las mediciones para que puedas tomar una determinación de pronóstico bueno o malo en la evolución del paciente con coronavirus. Luego, la presencia real de los infartos, de los Zika. ¿Qué tanto realmente tenemos síndromes coronarios agudos en pacientes con coronavirus? Es difícil saberlo por muchas circunstancias. En la mayoría de los reportes no hay disponibilidad de ecocardiografía, que es lo más sencillo. No sabemos qué tantas alteraciones de movilidad segmentaria presentan. Angiografía coronaria, pues ni hablar, y resonancia, pues mucho menos. Entonces, tal vez más adelante podamos saber cuál es la prevalencia real de síndromes isquémicos coronarios agudos cuando tengamos otras estrategias de diagnóstico, principalmente por imagen, además de la elevación de los niveles de la troponina de alta sensibilidad. ¿Qué pasa con el infarto con elevación en pacientes con coronavirus? ¿Hay más infartos? ¿Hay menos infartos? ¿Sí predispone? ¿No predispone? Vean esto, esta publicación de una serie de casos en Nueva York, fueron 7 hospitales aproximadamente. Lo importante a decir es que Nueva York tiene una incidencia de infección por coronavirus altísima. Una sola ciudad tiene más casos que varios países. Por lo tanto, uno esperaría que si hay una relación directa de coronavirus con infarto con elevación, tendrían muchos casos de infarto con elevación. Y vean ustedes, apenas reportan 18 casos, solo 18 casos de una serie de más de 7 hospitales en una ciudad inundada de pacientes con coronavirus. Aquí sí aparecemos más hispanos, curiosamente, tal vez por ser la ciudad de Nueva York, una alta prevalencia de población hispana, aquí aparecemos casi la mitad de los infartados eran hispanos. De los infartados, la mitad, del 50%, es de origen hispánico. El punto es este, ¿cómo los manejaron? En general, los pacientes que sí consideraron infarto con elevación fueron llevados a un método de reperfusión. La mayoría fue por intervencionismo coronario y uno se trombolizó. De estos, se realizó angioplastía en 5 de 6 pacientes. Por lo tanto, primero, vean ustedes, son pocos casos para la enorme serie de pacientes infectados por coronavirus en Nueva York. Eso me hace pensar a mí que la incidencia no se asocia a la infección. Es decir, si fuera una pandemia de pancreatitis, pues también el estado de choque y de estrés te provocaría algunos infartos esperados en población en riesgo, pero no es una causa directa, no es el coronavirus causa de infarto, parece que no, no hay una asociación directa con esto. El infarto con elevación es una manifestación poco frecuente en pacientes con enfermedad por COVID-19. Luego, ¿qué está pasando con los otros pacientes? Los infartados asociados a diabetes, hipertensión, hipercolesterolemia. Ven ustedes qué interesante. En el Instituto Nacional de Cardiología observamos una disminución en la demanda de consulta en urgencias por síndromes coronarios. Entonces, la pregunta que se haría, ¿qué está pasando? ¿Hay menos infartos? ¿Es protector el coronavirus? ¿Por qué hay menos casos? Ellos tratan de analizar esto. Hacen una comparación en el periodo del pico de la pandemia en Italia contra un periodo igual en meses el año previo. Y hay una diferencia estadística significativa. En los casos del año previo casi eran 19 ingresos diarios por síndromes coronarios contra 3 ingresos diarios
en la pandemia de coronavirus. El análisis que ellos hacen es esto. Hay una clara reducción de ingresos por síndromes coronarios en el episodio de la pandemia en Italia y estamos viendo exactamente lo mismo en el servicio de urgencias del Instituto Nacional de Cardiología. Y no es que haya menos síndromes coronarios o pacientes con síndromes coronarios. El punto es que la gente no va por el miedo a la infección por coronavirus. El resultado de esto son dos cosas desafortunadas. Uno, hay un incremento en el tiempo de isquemia. El paciente llega más tarde. Si de por sí ya llegaba tarde con su infarto, ahora llegan todavía más tarde. Y dos, hay un retraso en el tiempo de atención. Se tienen que tomar las medidas de precaución para la atención de cualquier paciente en la pandemia. La evaluación, la intubación, el uso del equipo de protección retrasan los tiempos de repercusión y se prolongan los tiempos puerta aguja o puerta vara. Entonces, los resultados no son buenos. Hay que explicarles a la población general, si tienes antecedentes de cardiopatía isquémica ya conocidos o tienes dolor precordial severo, vete a urgencias. Puede ser un infarto y entendiendo el riesgo de coronavirus, hay que sopesar el riesgo de un infarto que llegue y sea atendido en forma tardía. Luego, ¿cómo se están manejando los infartos en la época del COVID? ¿Hay algo diferente? La primera pregunta que se hizo es, obviamente, trombolisis o angioplastía. Muchos grupos dijeron, pues hay que trombolizarlos para no exponer al equipo de intervención, porque es más fácil, porque está disponible en urgencias en todos los hospitales. El punto y la posición de diversas sociedades cardiológicas en Norteamérica es el siguiente. Hay que darle preferencia a la reperfusión por intervencionismo, a la angioplastía. A pesar que al inicio se sugirió la reperfusión farmacológica, es claro el beneficio de la angioplastía primaria, por lo tanto, hay que optar, aún con infección por coronavirus, por llevarlos a angioplastía primaria. Hay que buscar que sea un equipo con experiencia. Entre más experiencia tengan, mejores son los resultados, menos tiempo de exposición. Todo el personal que intervenga en la angioplastía debe utilizar equipo de protección personal. Hay que reducir el número de personas que están en la sala de hemodinámica. Antes estaba el intervencionista más el R1, 2 o 3 de cardio, más el paciente de hemodinámica, más las enfermeras. No, ya no se puede hacer eso. En estos momentos hay que reducir al máximo el número de personas en la sala de hemodinámica. En caso que tu hospital no tenga angioplastía primaria, es lo mismo, vas a opción farmacoinvasiva, los trombolizas y después los mandas a hemodinámica. Y hacen una aclaración, en la época de COVID tienes que evaluar si el paciente tolera la intervención sin apoyo ventilatorio. Si hay duda, no hay duda, lo tienes que intubar antes del intervencionismo, aunque esto retrase la apertura de la arteria relacionada con el infarto. Tienes que asegurarte que esté lo mejor ventilado posible, porque si no sería una desgracia a la mitad del intervencionismo tener que intubar al paciente. Trombosis. Este es un tema de otra plática, lo voy a tocar superficialmente porque es muy importante hablar de la tromboembolia pulmonar en el contexto de enfermedad por COVID. ¿Qué pasa en estos casos? Vean ustedes, hay un daño endotelial extenso asociado a la infección viral y hay reportes de trombosis de vasos pequeños casi en todos los órganos, pulmón, vascular sistémico, riñón, hígado. Hay una clara asociación del incremento del dímero D con incremento en la mortalidad hasta 18 veces. La pregunta que nos hacíamos es, ¿ese dímero D siempre es igual a trombosis? Porque como todos sabemos, el dímero D también es un marcador inespecífico, se puede elevar en una neumonía, en otras patologías como el choque séptico, pero parece que en este caso es diferente. Parece que el dímero D sí es un marcador de trombosis en el contexto de infección por coronavirus. Luego la pregunta era, ¿los anticoagulamos o no? Pues parece que sí, ¿eh? Ese va a ser el tema de otra plática. Nuestro punto de vista es sí, porque se están reportando fenómenos de tromboembolia pulmonar y trombosis venosa profunda sumamente elevados en los pacientes con infección por coronavirus. Y vean ustedes qué interesante. Estas dos gráficas son tromboelastogramas de dos pacientes con infecciones por COVID en etapas diferentes. Este paciente, el del lado izquierdo, es un paciente en etapa aguda y tiene claramente una gráfica de hipercoagulabilidad, por lo tanto justifica la anticoagulación.
Este paciente ya tenía varios días en la terapia, más o menos desde que empezaron los síntomas al momento que tomé el tromboelastograma, ya eran casi 4 semanas. Yo pensé que iba a haber un estado ya menos protrombogénico porque estaba ya saliendo de la infección aguda y no. Vean ustedes, las gráficas son muy similares. El estado de hipercoagulabilidad se presenta al inicio y en etapas tardías de la enfermedad. Por lo tanto, el riesgo de tromboembolia pulmonar, afectación obvia de corazón derecho, es significativamente alta. Por lo tanto, hay que anticoagularlos. Ahí entra el papel de la ecocardiografía, del ultrasonido en los pacientes con infección por COVID. Creo que la ecocardiografía es esencial para evaluar las complicaciones cardíacas asociadas a la enfermedad viral o la presencia de enfermedad cardiovascular previa subyacente. En todos los casos, hay que buscar hacer ecoscopía, ultrasonido cardíaco enfocado. No requieres ser ecocardiografista, sí tienes que tener una formación, pero el hecho de tener una herramienta de imagen adicional nos va a dar mucho más valor y más herramientas para tomar decisiones terapéuticas. Se sugiere que en la mayoría de los casos las imágenes sean evaluadas por ecocardiografistas experimentados para no pasar por alto ciertos detalles que tal vez a nosotros como ecoscopistas no los podamos ver. Ahora, como ejemplo les pongo esto. Es un paciente con infección por coronavirus en la terapia intensiva del instituto. El paciente presenta deterioro hemodinámico súbito, hipotensión severa, taquicardia. Se le hace el ecocardiograma y vemos cómo se empezó a dilatar el ventrículo derecho claramente comparado con el izquierdo. Una disminución de la función ventricular derecha y hay un incremento en los gradientes de presión. Incremento en los gradientes de presión transtricuspidio, que nos habla de hipertensión pulmonar súbita. Por lo tanto, sospechamos de tromboembolia pulmonar. Y la pregunta es, este paciente ya estaba anticoagulado, y anticoagulado dosis plenas, y a pesar de eso hizo una tromboembolia pulmonar. ¿Qué es lo que sigue? Pues trombolizarnos, que fue lo que hicimos. Trombolizamos a este paciente porque tuvo una manifestación clara de deterioro súbito hemodinámico, hipotensión severa, taquicardia, dilatación del ventrículo derecho. Lo que no sabemos es si esta obstrucción de la circulación pulmonar es proximal, es decir, la tromboembolia pulmonar masiva que todos conocemos, obstrucción de las ramas principales de la pulmonar, o son fenómenos más distales, múltiples fenómenos embólicos, que sea la misma situación hemodinámica, pero diferente el grado de obstrucción. Eso todavía no lo sabemos porque aún no hemos hecho o no hemos tenido acceso por la inestabilidad del paciente a estudios de angiotomografía. Eso nos va a dar la respuesta a esa pregunta. La prevalencia de TEP es desconocida en los pacientes por COVID. Creo que es fundamental la utilidad de la ecocardiografía como protocolo diagnóstico y tomar decisiones terapéuticas en base a esos resultados. Luego, dos, disfunción miocárdica en pacientes con COVID. ¿Qué es lo que tenemos? Vean ustedes. Encontramos en diversos estudios que los pacientes tienen disfunción ventricular izquierda, FEVIs menores del 50% hasta 40%. Son pacientes críticos, intubados, SDRA severo. No sabemos si el COVID provoca disfunción ventricular, como en estos casos, o estos pacientes ya lo tenían, porque no tenemos obviamente un eco previo, pero eran pacientes previamente sanos. Es decir, teóricamente no tendrían por qué tener disfunción ventricular. Esto lo vamos a saber entre más estudios se hagan, más pacientes tengamos, vamos a poderles decir cuál es la prevalencia de la disfunción ventricular izquierda en pacientes con enfermedad por COVID. No lo sabemos en este momento, pero sin duda los pacientes por COVID tienen alteraciones de función ventricular izquierdas que pueden ser subclínicas, pero que están presentes y tal vez sean marcadores de mal pronóstico. Luego la miocarditis, miocarditis asociadas a coronavirus. Hay, claro que sí, se ha reportado desde el SARS-CoV-1, ahora en SARS-CoV-2, hay fenómenos de miocarditis asociadas, pacientes con daño pulmonar que progresan a falla cardíaca severa, choque cardiogénico asociado a miocarditis por COVID. Eso ya lo sabíamos, pero la pregunta es esta. ¿Puedo tener miocarditis sin afección pulmonar? Es decir, ¿el virus se puede brincar al corazón puenteando el daño a los pulmones? Esta publicación nos da mucha información al respecto. Ven ustedes,
en la placa de tórax, no hay afectación significativa pulmonar, no es la placa del paciente con coronavirus llena de infiltrados bilaterales, periféricos, no lo hay, y tampoco había hipoxia severa. Lo que sí se demostró por estudio de imagen son afección miocárdica por el coronavirus. Entonces, este caso demuestra que el coronavirus puede afectar directamente el corazón puenteándose los pulmones. Si ustedes tienen un paciente con choque cardiogénico, miocarditis, tienen que sospechar y descartar más en el pico de la pandemia que no esté asociado a infección por coronavirus. Luego, otros estudios han demostrado resultados parecidos. Pacientes con falla cardíaca severa, choque cardiogénico, incluso este caso requirió el uso de un ECMO veno arterial. Los resultados fueron buenos, el paciente obviamente con la asistencia del ECMO veno arterial mejoró y les dio tiempo a hacer una biopsia endomiocárdica. Y vean qué interesante. Por microscopía electrónica pudieron demostrar la presencia del coronavirus en el tejido endocárdico. Ahí estaba ya metido. El coronavirus se disemina sí a los pulmones, sí al corazón, sí a la mayoría de los órganos de la economía del paciente infectado por SARS-CoV-2. Entonces está más que demostrado. El coronavirus puede afectar en forma primaria el corazón, sí, puede puentear el pulmón y irse directo al daño cardíaco, choque cardiogénico. Seguramente muchos de ellos fallecen en el camino y otros, como este caso que tuvo suerte de ser asistido por ECMO veno arterial, se pudo demostrar. Vean qué imágenes tan bonitas, cómo está el SARS-CoV-2 metido ahí en el tejido miocárdico. Luego, ¿qué más tenemos de afectación cardíaca por coronavirus? ¿Qué pasa con los trasplantados cardíacos? ¿Les fue igual? ¿Les fue peor? ¿Se murieron más? En esta serie de Wuhan, reportaron 84 trasplantados que vivían en la zona geográfica de Wuhan. Lo que ellos encontraron, que en los trasplantados no hubo un incremento significativo de la incidencia de infección por COVID, a pesar de estar inmunosuprimidos, que esto es muy importante. Solo tuvieron dos casos de pacientes trasplantados que fueron positivos a COVID-19, donde afortunadamente la evolución fue similar a pacientes inmunocompetentes, no se deterioraron más. Tuvieron una enfermedad moderada, sí requirieron oxígeno, pero no tuvieron una evolución mucho más tórpida, pensando que eran pacientes inmunosuprimidos. Entonces parece ser que no les va tan peor, por lo menos en esta serie pequeña. La pregunta es, ¿no les va tan peor, pero se vale trasplantar corazón en la época de la pandemia? Si sale un trasplante potencial, ¿se podría hacer? La respuesta no la tenemos. Al menos con esto nos da un poco de esperanza que no les vaya tan mal, pero creo que sería difícil animarnos a trasplantar un paciente de corazón en el pico de la pandemia o en los meses subsecuentes de pandemia por coronavirus. Otras manifestaciones cardíacas, Takotsubo, miocardiopatía por estrés. Ya está reportado casos, esta es una paciente añosa, 80 y tantos años, falla cardíaca, infección pulmonar por coronavirus, confirmada, hace falla cardíaca y se choca, y demostraron por ecocardiografía la presencia de Takotsubo. Creo que por eso es muy importante todo paciente con coronavirus que se esté chocando, que no se explique solo por la hipoxemia, una evaluación de ecocardiografía nos va a ayudar a definir, ¿sabes qué? El corazón está bien, es pura afectación pulmonar o no. Tiene afectación pulmonar más afectación cardíaca en cualquier manifestación, miocarditis, Takotsubo, síndromes coronarios, para eso nos sirve la imagen. Todo paciente con infección por coronavirus debe tener por lo menos una evaluación ecocardiográfica en los pacientes que están críticamente enfermos. Hay una tendencia ahora de llamar síndromes cardiovasculares asociados a COVID-19. Y ahí entran varios. Entran los síndromes coronarios por obstrucción epicárdica, síndromes coronarios con elevación, sin elevación. Entran el daño miocárdico sin obstrucción epicárdica, que ahí entra la miocarditis, la miocardiopatía por estrés. Entran las arritmias, que la verdad es que no son tan frecuentes. Fue el pico cuando combinamos azitromicina con hidroxicloroquina, después bajó. Está la falla cardíaca previa y acentuada a choque cardiogénico, principalmente por miocarditis fulminante. Las complicaciones tromboembólicas y las menos son las asociadas a derrames pericárdicos. Pero ya hay un concepto de síndromes cardiovasculares asociados a COVID-19.
¿Cuál es la causa del daño cardíaco? Pues tormenta de citocinas, daño microvascular, enfermedad cardiovascular preexistente, hipoxemia severa, el estado de choque. De todo esto ya hablamos. Pero creo que un punto importante a tomar en cuenta es esto: la obesidad. La obesidad es uno de los factores de mal pronóstico en los pacientes por coronavirus. En diferentes series ya se mencionó que los pacientes con mayor índice de masa corporal, independientemente de la edad, les va mal. Uno pensaría que el paciente añoso con múltiples enfermedades como diabetes, hipertensión y bla, 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 el pronóstico es muy malo por su enfermedad cardiovascular de base, pero lo que se ha visto es que pacientes jóvenes con obesidad tienen también muy mal pronóstico. Incluso hay reportes de casos pediátricos, niños de 9 años con COVID, que hacen daño pulmonar severo y el común denominador es el sobrepeso. Tal vez estamos pasando por alto algo por ahí. Y esto va asociado al corazón por esto. Lo que sabemos claramente es que la grasa epicárdica tiene una asociación de mal pronóstico cardiovascular. Lo que sabemos es que esta grasa epicárdica está asociada a una disregulación del sistema inflamatorio, incremento de células T y B y macrófagos, y un incremento en la producción de moléculas proinflamatorias, interleucina 1B, interleucina 6, interleucina 8, factores de necrosis tumoral, etc. Esta cosa, en la grasa epicárdica, se asocia a un fenómeno inflamatorio y es lo mismo que estamos viendo en el paciente por COVID. Los pacientes por COVID que tienen mucha grasa abdominal o con mucho sobrepeso parece que son los que tienen más de disregulación inflamatoria. Tal vez estemos pasando por alto esto. Estamos viendo mucho la parte de la diabetes, de la hipertensión, pero hay gente joven, incluso niños sin diabetes, sin hipertensión, obviamente no añosos, que tienen mal pronóstico por el solo hecho de tener sobrepeso. Esto se confirma en estas publicaciones. La obesidad altera, tiene un mal pronóstico en pacientes con infección por COVID, incluso en gente joven. No solamente hablamos de enfermedad cardiovascular, sino el daño sistémico con evolución desfavorable. También la obesidad es un marcador de mal pronóstico. Ya casi para acabar, el daño miocárdico está asociado, sí, a una disregulación inflamatoria descontrolada, tormenta de citocinas. Sin duda, un daño miocárdico directo por SARS-CoV-2, y ya lo vimos en la microscopía electrónica, el virus está dentro del tejido miocárdico, provocando daño directo, incluso choque cardiogénico. El daño miocárdico está asociado a receptores de la enzima conversora tipo 2, eso se ha hablado muchas veces, de la localización de múltiples áreas. Y obviamente la hipoxia, no hay corazón que te aguante saturaciones abajo del 80% persistentes a pesar del manejo ventilatorio. Todo en conjunto va a provocar daño miocárdico, que es lo que estamos viendo con una evolución desfavorable en el paciente con infección por coronavirus. Mis conclusiones son estas. No hay duda que la infección por coronavirus tiene manifestaciones cardiovasculares primarias, independientes del daño pulmonar. Lo que ya sabemos de experiencias previas con MERS, SARS y H1N1, que estos pacientes van a presentar miocarditis, síndromes coronarios y fenómenos de trombosis. Eso ya lo sabemos y está surgiendo la misma información con SARS-CoV-2, la misma. Tenemos que no pasar por alto esto. Tomando en cuenta esas experiencias, todo paciente crítico, intubado, en terapia intensiva, se le debe buscar dirigidamente alteraciones de función ventricular, datos de trombosis venosa profunda, alteraciones electrocardiográficos por síndromes con elevación del ST, para hacer una evaluación completa y no pasar por alto solo lo cardíaco pensando solo en lo pulmonar. Y termino con este comentario. En una reunión de los expertos por COVID-19 en Wuhan, uno de ellos concluyó con esto: pensar que la infección por SARS-CoV-2 es solo pulmonar fue un error. No vieron la afección a otros órganos, en este caso la afectación cardíaca primaria por coronavirus. Insisto y termino con el mismo enunciado que ellos dijeron: no cometan los mismos errores. El COVID no solamente es pulmonar, tiene una afectación sistémica importante y, para fines de mi plática, una afectación cardiovascular importante. Muchas gracias. Muy bien, es excelente. Okay, Pablo, ¿qué
abrimos a preguntas, como tú me digas. Sí, estamos tanto en la videoconferencia como en YouTube. En YouTube tenemos más de 100 médicos, personal de salud atendiendo. Si existe algún comentario o alguna pregunta, pueden escribirlo directamente en el chat de YouTube. O si existiera alguna pregunta, en el chat de la videollamada. Por el momento no veo algún comentario, alguna pregunta. Excelente revisión, queda perfectamente establecido y descrito bien ya la linfocitopenia, la hiperinflamación y el compromiso cardíaco como características prominentes de la enfermedad y pronósticas. Hay una pregunta aquí, Julio, en YouTube. ¿Relación entre COVID-19 y afección cardíaca por Kawasaki? ¿Tiene alguna experiencia? No tenemos experiencia, no hemos visto casos, pero lo que les comentaba al principio de la plática, una de las hipótesis de la causa del daño miocárdico es esa afección microvascular. Los autores dicen probablemente lo que estamos viendo en estos casos es un daño por microangiopatía y que esta microangiopatía se asocia a fenómenos parecidos a vasculitis. Eso puede explicar algo de daño miocárdico, pero este mecanismo de microangiopatía por alteración del estrés oxidativo se asocia a fenómenos de vasculitis, que es probablemente lo que están viendo en pacientes pediátricos con Kawasaki. Es muy interesante, la verdad es que hay poca información todavía, habrá que confirmar si esos casos de Kawasaki efectivamente están asociados por coronavirus, que esta es una relación causal, pero ya desde estas publicaciones en el Journal de Falla Cardíaca dicen probablemente fenómenos de vasculitis asociados a enfermedad microangiopática, esto es en adultos con enfermedad cardíaca, pero estos fenómenos de vasculitis tal vez se reproduzcan en esos niños con Kawasaki, no lo sabemos. Habrá que esperar la evolución y más información que vaya surgiendo sobre la marcha. Muy bien. Alba Rosa, tienes una pregunta. Está activado tu micrófono. ¿Quieres realizarla? Ok. Alba Rosa pregunta. Doctor, ¿se podría usar aspirina en el manejo ambulatorio del paciente con COVID-19? Qué buena pregunta, porque eso es un motivo de discusión vasta en el Instituto de Cardiología. Primero, no tenemos duda que hay un fenómeno, un estado protrombogénico en el paciente por infección por COVID. Eso está demostrado, más que demostrado, y el grupo de hematología del instituto ha estado trabajando en evaluar todo esto. Se han hecho pruebas de tromboelastografía y de agregación plaquetaria. La pregunta es, ¿cómo protejo mejor al paciente? Primero es anticoagularlo durante la fase crítica. La hipótesis del grupo de hematología es que habrá que mandarlos a casa con anticoagulación por algunos días. Parecido a esto, a la cirugía de cadera, que tienes que mandarlos anticoagulados por estar en un estado protrombogénico alto, la hipótesis es la misma. Hay que anticoagularlos al mandarlos a casa. Obviamente no se puede generalizar, es una hipótesis que se originó con el grupo de hematología del instituto, ya están haciendo y dándole seguimiento. La pregunta que hacíamos es, ¿y la aspirina? ¿Qué papel tendrá la aspirina? No es claro, con pruebas de agregación plaquetaria, si se van a beneficiar o no del uso de antiagregantes plaquetarios. Lo que es muy claro es la anticoagulación, pero no sabemos si la antiagregación. La conclusión a la que hemos llegado es que pacientes con COVID anticoagulados que hemos encontrado con trombosis venosa, a esos también se les va a poner aspirina. Solo en esos casos, en los que a pesar de anticoagulación a dosis óptimas, medidos con niveles de anti-10A, sigan presentando fenómenos de trombosis, a eso sí se va a considerar la antiagregación plaquetaria con aspirina, siempre obviamente poniendo la balanza riesgo-beneficio, riesgo de sangrado contra el beneficio de evitar más fenómenos de trombosis. Muy buena pregunta, no hay una respuesta completa para esta, pero es la experiencia que tenemos en este momento en el Instituto Nacional de Cardiología. Ok, hay más preguntas en YouTube. Arcame pregunta si existe cabida para la anticoagulación a largo plazo y hasta cuándo extender la anticoagulación plena en COVID.
Ahorita lo que está haciendo el grupo de hematología del instituto, los están anticoagulando por 14 días con heparina de bajo peso molecular. A los 14 días van a hacer una reevaluación del riesgo de trombosis, escala de Padua. Si está alta, ellos van a considerar continuar con la anticoagulación. Si el paciente se ha recuperado satisfactoriamente un Padua abajo, es probable que lo suspendan. No tenemos una respuesta concreta para esto, pero la hipótesis del grupo de hemato y de terapia intensiva del instituto es, ya que los egresaste, los van a anticoagular todavía 14 días con heparina de bajo peso molecular a dosis de profilaxis. A los 14 días se va a reevaluar y ahí se definirá cuáles potencialmente requieran seguir anticoagulados y cuáles con 14 días sea suficiente, se podrá suspender. Muy bien, Karen pregunta si está justificada la realización de un ultrasonido de miembros pélvicos en pacientes con sospecha de TEP. Sin duda, Karen, sin duda. Hace la semana pasada, la cirujano vascular del Instituto de Cardio se puso a hacer a cada uno de los pacientes ultrasonido vascular Doppler de miembros inferiores. Todos estaban anticoagulados, la mayoría estaban intubados, críticamente enfermos. Mi idea es que pues, están anticoagulados plenos, incluso con niveles de anti-10A, para tener niveles terapéuticos. Yo pensé que no íbamos a encontrar ningún fenómeno de trombosis. ¿Y cuál fue la sorpresa? Que por lo menos en una serie de 26 pacientes, en 4 había trombosis venosa profunda y 1 trombosis bilateral. Algo que no esperábamos, y es probable que los 2 pacientes que nos hicieron un cuadro de tromboembolia pulmonar tenían trombosis venosa profunda. Entonces, yo creo que respondiendo a tu pregunta, sin duda, todo paciente con COVID críticamente enfermo, hay que hacer un rastreo de miembros inferiores, anticoagular a dosis plena. Si a pesar de esa anticoagulación el paciente tiene trombosis, habrá que discutir con el grupo si se beneficia a riesgo-beneficio de anticoagulación más aspirina. Habrá que individualizar. Perfecto. Y aquí otra pregunta de Teresa Marín. ¿Prefiere heparina de bajo peso molecular o no fraccionada? Utilizamos las dos. En general, para el grueso de los pacientes utilizamos heparina de bajo peso molecular. En ciertas circunstancias, principalmente falla renal, cambiamos obviamente a heparina no fraccionada. En algunos casos de alto riesgo de sangrado, lo que ponemos es heparina no fraccionada subcutánea. El apoyo aquí importante es el grupo de hematología porque nos están midiendo niveles de anti-10A y con eso podemos darnos más certeza que están bien anticoagulados. La anti-10A desafortunadamente no está en todos los hospitales en México, habrá que basarse con niveles de TTPA. Pero en general, respondiendo a eso, utilizamos las dos, damos preferencia a heparina de bajo peso molecular, individualizando, por ejemplo, la falla renal, nos cambiamos heparina no fraccionada. Y asociado, hay otra pregunta, si existe alguna predilección entre rivaroxaban o apixaban. Esa fue otra de las discusiones que se tuvo, principalmente para los pacientes que van a darse anticoagulación en casa. En el hospital es difícil, porque la mayoría de estos pacientes están críticamente enfermos, intubados, algunos con vasopresores. No sabemos qué tanta la obstrucción por tubo digestivo sea suficiente para tenerlos bien anticoagulados. Entonces, la decisión es en el críticamente enfermo en el hospital, heparinas no fraccionadas o de bajo peso molecular. En el paciente que se va a casa, la pregunta era si anticoagularlos con anticoagulantes de acción directa por vía oral o heparinas de bajo peso molecular. La decisión hasta este momento es mantenerlos con heparina de bajo peso molecular y más adelante, si el resultado es bueno, se tendrá que valorar la utilidad y seguridad de anticoagulantes de acción directa. Perfecto. Ok, muchísimos agradecimientos en YouTube. Excelente plática, agradecimientos por compartir. Pues me parece que han sido todas las preguntas por el momento. Quedamos muy, muy agradecidos con esta excelente presentación. Y con esto se inicia una nueva fase en los cursos en línea. Es la primera sesión enfocada en el compromiso de un órgano específico. Decidimos arrancar por la puerta grande. Iniciamos con el compromiso cardíaco. Agradecer su participación, doctor. Fue una excelente revisión. Todo el mundo está muy entusiasmado.
Y los invitamos a continuar, a participar en este espacio de apoyo por parte de todos los institutos nacionales en un intento por esclarecer las dudas para brindar un mejor manejo, un manejo óptimo. Es un momento de intensa actividad en los journals, se está publicando todos los días, pero también es un reto porque habrá que tomar decisiones con cautela. Este tipo de sesiones nos ayudan a tratar de horizontalizar el conocimiento, de tomar medidas homogéneas. Muchísimas gracias, doctor. Muchas gracias a ustedes, gracias por la atención. Gracias. Los vemos en el día de mañana. Continuamos con las sesiones en línea. Muchísimas gracias por mantenerse informados y participar de forma activa. Hasta luego, un placer. Buenas noches. Hasta luego, buenas noches.